todavía de aquí hasta las elecciones del 2018 y después para seguirlo platicando. Pero ahora vamos a otro tema que también está relacionado con el plan de Andrés Manuel López Obrador. Este es el proyecto de infraestructura más grande de los últimos años en México. Se trata del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que este proyecto, esta construcción, avanza a marchas forzadas para hacerse a prueba de cancelaciones antes de las elecciones de 2018. Este es un reportaje que presentaremos el día de mañana en la revista Bloomberg Business Week México. Se incorpora a la mesa, nada más y nada menos que Gonzalo Soto. Cuéntanos. Muchas gracias, Susi. Pues sí, se trata de un tema muy importante que destacamos de portada en la revista que pueden ustedes conseguir los suscriptores a partir de mañana y el viernes todos en la compra de su periódico financiero. Hay retrasos, hay en algunas partes de este magno proyecto, nada más y nada menos son 13 mil millones de dólares los que están invertidos ahí, y se trata del proyecto o el megaproyecto más grande comprometido para esta administración. Ya pueden revisar ustedes también la nota en el portal del financiero, está a partir de este día, pueden revisar ya la información para de libre acceso para todo mundo quien quiera enterarse de este asunto. Vemos que en los últimos meses, desde que se planeó, hay un cronograma muy, muy fuerte, muy específico, muy específico para la realización del proyecto, y aquí vemos, por ejemplo, el tamaño del aeropuerto. O sea, vemos ahí el Estadio Azteca, en pequeñito son 265 metros del Estadio Azteca, la terminal es varias veces el tamaño del Estadio Azteca, el tamaño son 1.58 kilómetros. Imagínate cuando vayas tarde. No llegas, ahora sí no llegas. Y te toca la última. Sí. ¿Pero por qué ha avanzado tan lento? ¿Qué está pasando? Ha habido retrasos en algunas, en el caso de algunas de las constructoras, por ejemplo, el Grupo Carso, la empresa de Carlos Slim, tiene un retraso de 10% en la pista 2, de la pista 3, que es la que le asignaron, respecto de la 2 que le asignaron a Coconal. Pero no es necesariamente retraso, lleva un avance de 20%. Un avance menor. Y Coconal lleva un avance del 30%. Así es un avance decir, menor. Un poco más adelante Coconal, nada más para precisarlo. Pero también hay que precisar que les dieron las pistas al mismo tiempo. Sí, correcto. O sea, empezaron supuestamente al mismo tiempo, y la pista de Grupo Carso, la que administra el grupo de Carlos Slim, sí ya registra este rezago. Sí. Yo creo que en este caso, como lo mencionabas, Susi, es un proyecto que Andrés Manuel ha amenazado o amenaza, pero creo que la amenaza más bien está adentro del proyecto ahorita. Dentro exacto, independientemente de quién gane en 2018. Sí, porque dentro de la construcción está ICA, que está en concurso mercantil, está una de las empresas que estuvo involucrada en el tema del socavón del Paso Express, que se llama Aldesa. Además, la tierra es propensa a hundirse, un tema que incluso en el reportaje hay dudas de expertos de ojalá los constructores sepan lo que están haciendo. Además, retrasos en las pistas. Es decir, el problema del aeropuerto, del nuevo, de la construcción, está ahí adentro. Yo creo que no estamos mencionando el problema fundamental. Si tú vas al aeropuerto, me ha tocado estar ahí y si hay oportunidad, háganlo. Se ve una fila de camiones impresionante. O sea, es una fila que no alcanzas a terminar de ver la cantidad de camiones que obviamente están, bueno, ahí no, esto que ven ahí, digo, es obviamente unos camiones que están ahí atorados. Bueno, eso no evidencia las filas, pero esta sí, esta foto puede ser más elocuente. Los camiones que llegan ahí se cuentan por segundo. Bueno, la sorpresa es, no debería haber camiones ahí. Así es. Debería haber trenes, un tren que estuviera atendiendo el suministro. En este momento lo que están haciendo es, primero, aplanaron el terreno. Metieron unas tremendas rocas para pisar ese terreno, exprimirlo con la gravedad, que le saliera todo el agua, y luego meter tezontle, camiones llenos de tezontle, y eso a fin de qué, engañar al suelo. Lo que quieren hacer es presionarlo, y el suelo debajo de esa superficie está acostumbrado a cierto peso. Ese es el peso que le metieron. Ahora le van a quitar el peso, le meten tezontle, y entonces el aeropuerto, en términos muy simples, va a flotar sobre el lodo. Perdón la simpleza del asunto, pero ese es el tema. Esa es la ingeniería sobre la cual está basada el asunto, que de hecho... El caso del tren hay un dato importante. ¿Saben cuándo tenía que haber estado listo ese tren? El año pasado. Hace un año. Es que ese es el punto, que debió llegar el material para hacer todo lo que les estoy diciendo en tren. Y bueno, el tren nunca se hizo. ¿Y por qué nunca se hizo el tren? Porque faltaron derechos de uso de suelo. Los debían, el derecho de paso para la... Sí, perdón, debía. Para la paso de las vías del tren, efectivamente tiene ya un año de retraso, y eso ha generado que 9,000 camiones, aquí vemos, perdón, más que esta imagen, quería rescatarla, esos son como los popotes que se inyectan al piso
para, con el cual se saca el agua del subsuelo, de lo que está debajo junto... O sea, el agua de Texcoco, que es... Exactamente. Perdón, y regresando al tema del específico del tren, el que haya 9,000 camiones diarios con tezontle circulando por la zona ya afectó los caminos y las carreteras de las comunidades aledañas. Entonces, es una afectación secundaria lo que también estamos viendo en el tema del aeropuerto. Y el tema de ICA. El tema de ICA es relevante porque a ICA le están cobrando dinero ya, porque le deben dinero sus acreedores, se lo están cobrando a través de un concurso mercantil, y quienes le están demandando el dinero no solo demandaron a ICA, sino todo el proyecto. Entonces, si ICA no paga, habrá que dejárselo a los tribunales, pero eventualmente los tribunales pueden exigir al proyecto en sí que pague. Entonces, eso también y que está haciendo el tema de la terminal, ¿no? Es la obra principal de las que ha obtenido. Exactamente, y ese es, digamos, el tema de los retrasos desde la infraestructura misma, desde las empresas. Hay otro tema que es político, y es lo que tú mencionabas, Susi, antes de empezar el segmento, que era... Hay un riesgo político también asociado para el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en las elecciones del siguiente año. Y es Andrés Manuel López Obrador, que es el único candidato que ha mencionado hasta el momento que cancelaría eventualmente la que lo sometería a análisis para ver si... Exactamente, y una de las alternativas sería la que ya conocemos, que ya había mencionado él previamente, es habilitar dos pistas más en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Que es algo que también mencionamos en la nota. Entonces, son muchos, muchos lados, muchos frentes los que ya está enfrentando los... Es un riesgo, ¿no? Sí, así es. Y lo que dicen los analistas es... Es más fácil echar para atrás un proyecto que tiene retrasos y que tiene todo este caos interno, claro, que un proyecto que en un escenario ideal estuviera avanzando y no tuviera el escenario actual. Pero yo insisto, a mí me parece que más que preocuparse por el futuro, de si Andrés Manuel gana o no, de si Andrés Manuel lo echa para atrás o no, lo que me parecería, personalmente me parece un error con una obra que ya se está haciendo y que en teoría cuando entre el próximo presidente van a faltar 2 años para que se inaugure la primera parte, pero creo que más allá de preocuparse por eso, deberían de preocuparse por solucionar el problema actual. Sí, avanzarlo antes posible. Antes hay una demanda incluso del coordinador de todo el proyecto. Sí, algún problema, el coordinador del proyecto los demandó. Porque dice que con la depreciación... Es el proyecto demandándose a sí mismo casi. O sea, el autor del proyecto, sí, que les entrega siempre un proyecto de infraestructura, lleva antes, pues un proyecto de ingeniería. Uh-huh. Bueno, de hecho, en el caso de este del aeropuerto, es así, literalmente, son de este tamaño las torres de papel que hay ahí. Y ese proyecto pues costó dinero y el autor del proyecto cobró por ese dinero, pero en pesos. Sorpresa, el peso se devaluó y entonces el señor está reclamando como 60 millones de dólares, pero bueno, es otra historia, ¿no? No, yo creo que, me ha tocado verlo, insisto, que el proyecto va avanzando, pero no va avanzando al ritmo que se esperaba, efectivamente. Sí, enfrenta muchos riesgos. Creo que el mayor de los riesgos está justamente en que se pueda ejecutar en el tiempo estimado. Yo creo que va a correr muchos, muchos problemas. Conclusiones. Como conclusión, yo debo decir que a mí, más que preocuparme los retrasos, dado el país en el que vivimos, a mí me preocupa mucho el tema del dinero. Ojalá, no se ha sabido ninguna cosa extraña, pero un proyecto de tantos miles de millones de dólares, ojalá que no en 5, 7, 10 años las auditorías empiecen a sacar cosas. Ojalá, insisto, me preocuparía más que un retraso. Yo creo que el retraso sí es importante, ¿no? Porque estamos hablando también de... hay líneas de crédito que ya están comprometidas, hay un cronograma muy estricto que supuestamente se tiene que cumplir, y desde luego, entre más atrasos existan o más riesgos existan para la construcción, más posibilidades y más puertas se abren para temas como corrupción, para temas de que haya una mala obra al final del camino. Pero a mí los tiempos me interesan porque me retrasan cada vuelo que tomo en la Ciudad de México, entonces, y como yo, estamos todos, entonces yo creo que eso es fundamental, hacer algo al respecto. Sí. Y dos, el dinero comprometido. O sea, los créditos sí están en un problema en caso de que el proyecto se revierta. O sea, como país vamos a enfrentar un problema de credibilidad y podríamos enfrentar desajustes, ¿no? Bien, pues puede conocer más de este reportaje especial del financiero Bloomberg en Bloomberg Business Week, que se publica el día de mañana y ya también está publicado en la página del financiero. Vamos a la pausa y al regresar tendremos...